Hey, hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo. Y bueno, el día de hoy tengo que decirte que he estado todo el día trabajando en el próximo video acerca del rendimiento de Black Myth Wukong. Vamos a estar testeando 15 GPUs, así que bueno, es un trabajo largo y bastante arduo. Pero bueno, ese video como no va a poder estar listo para hoy, pues lo vamos a dejar para mañana. Y el día de hoy te voy a hablar de lo que ves en el título del video, que no es otra cosa acerca del tema de que Indiana Jones va para PlayStation 5. Cosa que a los que siguen el canal saben que no nos sorprende para nada. Porque además de que ya he hecho videos anteriormente diciendo que Microsoft va a hacer una tier party o que es lo mejor que le podría pasar, también dije en muchas ocasiones que estaba convencido de que Indiana Jones iba a llegar a PlayStation 5. Por lo tanto, la noticia no nos ha tomado ni desprevenido ni nada, ya lo había dicho. Pero este video no es para decir te lo dije o yo lo había dicho, yo tenía razón, yo la tengo más grande, sino realmente para que hablemos acerca de qué, de cuál es el mensaje que Microsoft está enviando y a quién. Pero antes de eso, tengo que recordarte que el 80-79% de ustedes que están viendo este video no están suscritos al canal. Y la verdad es que me ayudarías muchísimo con simplemente darle a suscribir y además pues un gran me gusta. Porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido, a crecer y a traerles más y más cada día. Así que si te gusta lo que hago y me estás viendo, ¿por qué no suscribirte? Y si ya estás suscrito, pues dale a la campanita y dile que te avise de todos los videos, que me ayuda un montón. Ok, volviendo al tema, ¿a qué me refiero con el mensaje? ¿Y a quién le está hablando además? Podría parecer que lo de el día de ayer en la Games, con un evento del que a mí particularmente debo decir me gustó en líneas generales, porque además de no tener expectativas, pues creo que hubo cositas interesantes, pues ameno. Y como digo, pues la verdad es que hay peores cosas que pasar 2 horas viendo a hablar de videojuegos y celebrarlo. Por muy malo que a alguno no le pueda gustar, pues yo prefiero hacer eso que muchas otras cosas. Así que la verdad es que yo me la paso bien siempre con estos eventos, que a alguno me guste más o menos. Aunque cuando me hago expectativas sí me puedo molestar un poquillo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, el asunto es que al final, o casi al final, porque el último anuncio de ese evento fue el nuevo Mafia, ¿no? Tierra Madre. Donde bueno, vamos a Sicilia en la época de los 1900, un poco a ver los inicios de lo que es la mafia. Pero antes de eso, se anuncia la fecha de Indiana Jones y el Gran Círculo, juego que saldrá para Xbox y PC el día 9 de diciembre de 2024. Así que bueno, por lo menos tenemos eso de parte de Xbox para esperar, ¿no? Ya que nos movieron el Avowed al 2025, lo cual está muy bien, pero justo antes de terminar, nos dicen que la gente de Machine Games pues quiere además decirnos otra cosa. Y nos dicen que para primavera de 2025, el Gran Círculo llegará a PlayStation 5. Lo que pues muchos se lo han tomado como un ataque y una ofensa directa. Y más allá del ridículo que llegaron a hacer algunos youtubers, que pues apenas vieron que la cosa se anunciaba para Xbox, pues saltaron casi que a insultar a media industria diciendo jaja, tomen que no va para PlayStation. Una cosa que me parece tan ridícula, que haya personas adultas peleando por qué juego va o no a su consola, ¿no? Yo creo que lo importante, más que pelear por si el juego se queda en mi consola que ya tengo, lo que debería molestarme más es ver juegos en otras consolas y que no lleguen a la mía. Creo que eso me limita más que el hecho de que juegos que sé que van a salir en la mía salgan en más, ¿no? ¿Me explico? O sea, si un juego de Play 5 no sale en Xbox, pues eso a mí pues sí me debería molestar un poquito más si soy un fan de Xbox, que un juego de Xbox saliendo en Play 5. Es como lo veo, ¿no? Porque en un caso pues igual lo voy a disfrutar y en el otro no. Entonces creo que ahí es donde está la cosa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hubo un grupo de esto, de este gran círculo de youtuber, algunos pues muchos de ellos sin pelo, y bueno, con ciertas características similares, que hicieron un gran ridículo cuando se hizo eso y que ha sido el meme del día. Pero más allá de eso, y hablando en serio, yo creo que este es un mensaje que Microsoft le está enviando a sus propios jugadores, a sus propios fans. El anuncio de ayer no era para los fans de PlayStation, no era para la gente que tiene una PlayStation. Porque la gente que tiene una PlayStation ya estaba resignada a que el juego o no lo iba a jugar o lo iba a tener que jugar en PC para los que lo tienen. No había nada realmente más, ¿ok? Ya pues era una aceptación, es lo que es, así funciona la industria y ya estaban. Pues ahora que les hayan dicho, pues muy bien,
Pero Microsoft, porque he visto que gente ha criticado que lo haya anunciado, no que lo anuncie para Play 5, sino que lo haya anunciado ahora junto a la fecha, ¿no? Porque dicen, ¿por qué no anunciarlo luego, no? Esperar un poco a que pasen las ventas, que la gente... Porque ahora si alguien estaba pensando en comprarse una Xbox para jugar a Indiana Jones, pues evidentemente ahora puede esperar sabiendo que va a llegar a la consola. Lo primero es que yo creo que Microsoft sabe, y lo pensamos todo, que Indiana Jones no es un juego que va a hacer que alguien se compra una Xbox únicamente para jugar a ese juego. Porque la IP no es tan querida como mucha gente quiere ver, ¿no? Tenemos tres películas que han sido muy queridas por todos. Dos que, bueno, pues no son de verdad las mejores películas del mercado, pero tampoco creo que sean tan malas, al menos de mi punto de vista. Pero que no han tenido éxito. Y creo que no han tenido éxito porque más allá de lo que pienses de lo que es la historia o el guión, realmente Indiana Jones no tiene ese, digamos, esa fuerza que muchas personas creen. Y entonces en este caso creo y estoy seguro que Microsoft sabe que eso no iba a hacer que la gente se comprara una Xbox para jugar a Indiana Jones. Esto es algo que Microsoft lo sabe. Entonces, ¿por qué anunciarlo? ¿Por qué colocarlo aquí? Desde mi punto de vista, Microsoft lo que está es ya haciéndole ver y aclarándole a sus jugadores que Microsoft es una third party. Porque fíjense, me parece increíble un anuncio de este tipo, aunque no sea un evento de Xbox, pero es un anuncio oficial donde indiques voy a salir también en PlayStation 5. Porque lo que estás mandando es un mensaje claro, pero no a los fans directamente de PlayStation, sino primeramente a los fans de Xbox, diciéndole, acostúmbrate, Microsoft es una third party y algunos juegos van a salir. No sé si saldrán todos, si ya se anunciará Starfield, Forza, no sé cuál va a ser la situación, pero claramente Microsoft va enfocada a que sus juegos lleguen a más plataformas que únicamente PC y Xbox. Porque Microsoft hizo una gran inversión y obviamente ahora tiene que recuperar esa inversión. Y Microsoft quiere convertirse en la third party de videojuegos más grande del mundo y necesita que tú lo entiendas. Y esto no significa que abandone las consolas. Tú puedes tener tu propia consola y además alimentar otras, que tus juegos lleguen a todas partes y ofrecer, digamos, ventaja, como es el hecho de que vas a jugar al Indiana Jones unos de 4 a 6 meses, dependiendo para cuándo lo anuncian en primavera. Recordemos que primavera es abril, mayo y junio, si no recuerdo mal. Invierno termina el 21 de marzo, así que tenemos abril, mayo y junio, esencialmente son los 3 meses de primavera. Entonces, la ventaja que tienes al tener una consola de Xbox, que lo vas a jugar 6 meses antes, y además si tienes Game Pass, pues dentro del servicio de Game Pass. Pero si no, pues puedes comprarlo a precio full un poco más tarde en las demás consolas. Y Microsoft lo que quiere es que sus jugadores se acostumbren a esto, ¿ok? Que entiendan que Microsoft ahora va a estar anunciando juegos. Incluso me atrevería a decir que en sus propios eventos, de que esto va a salir en otras consolas. Porque Microsoft pudo haber lanzado esa información en un tweet, en un pobre tweet, luego de que el evento terminara ya. Pero lo quiso colocar en el evento, poner la palabra PlayStation 5 en un anuncio oficial de Microsoft, diciendo PlayStation 5 también vamos a salir, y que lo sepas desde ya. Que sepas desde ahora mismo, incluso antes de que el juego salga, que ya va a salir en PlayStation. Y lo que los fans entiendan, que esta es la nueva Xbox. La Xbox que saca juegos para todas las plataformas, que no tiene nada de malo. Y dije que era el camino que tenía que seguir Microsoft, ¿ok? Pero entonces, lo que está buscando justamente es acostumbrar a sus fans. Que lo entiendan, que esta movida o de los cimientos de Xbox ya no se les vaya a hacer raro, de que no se les presente como algo extraño que se pueda decir la palabra PlayStation en los propios anuncios de Microsoft. Porque al final del día eso es lo que quieren. Luego, en segundo lugar, creo también que ¿por qué anunciarlo tan pronto? ¿Por qué decir este tipo de cosas así como algunos han criticado? Y no esperar, por ejemplo, a diciembre o a enero del año que viene, cuando ya el juego ha salido. Como ya dije, porque en primer lugar creo que Microsoft sabe que este no es un juego que va a hacer que la gente se compre una consola de Xbox simplemente para jugarlo. Honestamente, no lo veo. No me parece un juego de ese estilo, de ese nivel, con esa reputación como para hacerlo. ¿Ok? Pero en segundo lugar, también porque creo que Microsoft quiere que ahora sus eventos no estén dirigidos únicamente a los fans de Xbox.
Microsoft quiere que también las personas que juegan en Nintendo Switch y que juegan en PlayStation estén atentas a sus anuncios, porque saben que ahora Microsoft también les va a hablar a ellos. Y entonces cuando yo veo un evento de Xbox o de Microsoft, Xbox, Bethesda, Division, Blizzard, ZeniMax, bla, bla, bla y todo esto, que sepa que, porque, ¿qué pasa si, o sea, los fans de PlayStation, ok? Si ven un evento de Xbox hasta, digamos, hasta el E3, ¿esos eventos están dirigidos a quién? A los fans de Xbox, directamente, porque si los juegos son únicamente exclusivos de PC y Xbox, pues todos los que son fans de Switch o jugadores de PlayStation no tienen interés en ver un evento, ¿ok?, en el que no le van a hablar a ellos, en el que no va a haber nada para ellos, al menos de manera oficial, ¿no? Porque ya luego, bueno, se anuncian y tal, en el último año con esta movida, pero no los ven. Y esto lo podemos ver reflejado en las views, en las visualizaciones de los videos. Los eventos de Xbox tienen muchísimas menos visualizaciones que los de Nintendo y los de PlayStation, en el mismo periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque le están hablando a un sector que, como sabemos, es muy reducido, ¿ok? Porque los fans de Xbox son menos, son los que compran menos consolas. Entonces, evidentemente, pues que ese grupo de personas que son los fans de PlayStation y de Nintendo no están pendientes de los eventos de Xbox. Mientras que los de PlayStation, evidentemente, al ser un grupo mayoritario, mucha más gente ve los eventos de PlayStation y mucha más gente ve los eventos de Nintendo. Ahora, si tú empiezas a anunciar juegos para otras plataformas en tus eventos, los jugadores de PlayStation pues van a tomar interés también en ver los eventos de Xbox. Porque el evento, aunque es de Xbox, Xbox es una third party, que aunque saca juegos para su consola principalmente y alimentar el Game Pass, también ahora va a alimentar tu consola. Y es que a muchos de jugadores de PlayStation seguramente les encantaría ver el Forza en su consola, el Killer Instinct, un Gears, un Halo y otros. Pero sabiendo que es un juego exclusivo, pues no lo ven. Pero ahora, si Xbox empieza a cambiar esto y empieza en sus propios eventos o en anuncios oficiales, ¿ok?, a incluir PlayStation, ¿ok?, dentro de algunos lanzamientos. No digo que todos los juegos que vayan a lanzar vayan a llegar a PlayStation, pero si tú incluyes de 10 juegos que vas a lanzar, ¿ok?, propios, 5 en PlayStation, pues oye, es un evento al que yo como jugador de PlayStation, por ejemplo, podría interesarme en ver. Yo soy jugador de todo, esto es un ejemplo, ¿ok? Estoy hablando en tercera persona de un jugador de PlayStation. Dirá, bueno, vamos a ver el evento para ver qué juegos van a anunciar para PlayStation, ahora que está anunciando juegos para PlayStation. Entonces, esto para Microsoft es un ganar-ganar, ¿ok? El haberlo anunciado allí creo que está bastante bien, ¿ok? Porque mueve los cimientos, porque estoy seguro que va a crear esa curiosidad. Estoy seguro que en próximos eventos de Xbox, los jugadores de PlayStation van a estar pendientes a ver qué nos anuncian para nuestra consola, ¿ok? Y por otro lado, los jugadores de Xbox pues van a seguir viendo sus eventos, pero ya no les va a causar ese impacto de ver que se ha anunciado algo para PlayStation, porque ya es de esperar. Algo sabemos que se va a lanzar, no sabemos qué, y creo que de aquí en adelante ya no va a ser realmente un punto de discusión tan importante, más allá de los juegos que quizás a lo mejor todavía pues utilizan para la guerra de consola, como puede ser un Starfield u otro, un Halo a lo mejor, o un Gears si llega a salir, oh Dios mío. Pero creo que en líneas generales, en la medida que más juegos se anuncien para las third party, las que serían otras consolas aparte de Xbox, pues esto va a calar cada vez y va a ser normal. La gente dice que se va a volver una Sega 2.0. Yo no creo que vaya a ser una Sega 2.0 porque no veo a Xbox abandonando el hardware, que es realmente lo que hizo Sega, ¿ok? Abandonó su propia consola y se dedicó únicamente a sacar juegos para terceras empresas. Ahora, lo que va a hacer simplemente es sacar juegos principalmente para su consola, para su servicio, y luego lo saca para otras, pues a precio full, y lo compra un tiempo después. ¿Ok? Pero bueno, esta era un poco la reflexión que yo quería hacer porque me parece interesante los movimientos y creo que sin fanatismos, ¿no?, hemos podido verlo con más anticipación, con más tranquilidad y además asimilarlo muchísimo mejor y con más alegría que muchos, ¿ok? Porque por un lado está lo que falsamente se han alegrado de esta noticia porque son fanáticos y no quieren que esto ocurra, pero también están los que no es que se alegran, pero lo toman como una manera de burlarse de la guerra de consolas. Entonces creo que los que realmente somos jugadores en este canal lo vimos venir, lo analizamos, lo comentamos, lo dijimos, ok, y lo hemos asimilado y lo estamos viendo como un gran paso, ok, que para mí lo que está haciendo Microsoft está bastante bien y ojalá que empiecen a llegar más y luego pues se lancen todos los juegos, o sea que de verdad lleguen todos los juegos a todas las plataformas. Gana Microsoft, ganamos nosotros,
gana todo aquel que solo se puede permitir un sistema y no y se quedaba viendo, digamos, desde la barrera aquellos juegos que llegaban a PC o a Xbox. Y él decía, no tengo, me gustaría, pero no tengo, ¿no? Y bueno, pues creo que esto no hace más que reforzar y mejorar lo que es el mercado de los videojuegos, al menos desde mi punto de vista. Porque nadie nunca te diría, mira, ha llegado un juego de Ubisoft a PlayStation o ha llegado un juego de Electronic Arts a Xbox, ¿verdad? No, o sea, no existe la guerra de third party en ese aspecto. Entonces creo que el día que se abran más, aunque creo que con Nintendo esto quizás no pase nunca, pero creo que el día que se abran más, pues este tipo de cosas se van a terminar de una vez y para siempre. Un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.